Hola, buenas tardes. En unos 5 minutos empezamos para ver si llegan otros profesores.
Bueno, sí. Buenas tardes. Les pediría que, si gustan también los alumnos, si gustan pasar a la mesa, está perfecto. Ya puede pasar. Bueno, la presencia de Marcela acá nos da mucho gusto. En un momento, Aarón hablará de su trayectoria. ¿Me dices a mí? ¿Sí se oye bien? Sí. Okay. Y en este, Marcela viene con motivo de el inicio de la conmemoración de los 100 años de que se inició el proyecto de la Bauhaus y los 50 que se cerró la escuela de Ulm, ambas en Alemania. Y Marcela, pues, ha sido profesora, curadora, codirectora en esa escuela en Alemania. Ya les platicará tanto ella como Aarón. Y aprovechando que está para varias cosas de esa conmemoración en nuestra universidad, y que también estará como, también ha estado, participará en, con gente de la UAM Azcapotzalco, de la UNAM, de la UAM, etcétera. Nosotros, aprovechando, dijimos que para el seminario que tenemos los profesores del departamento los martes, pudiéramos contar el día de hoy con la participación de Marcela. Como vamos a proceder preguntándole cuestiones o preguntándonos cuestiones donde podamos hacer colectivas nuestras dudas para que Marcela también, más que hacer una exposición, guíe sus comentarios con respecto a las preguntas que le planteemos. Por lo tanto, sugiero lo siguiente, que Aarón la presente, ¿no? Que sepamos quién es ella para que también sobre ese tenor orientemos nuestras preguntas. Yo hablaré en general de algunas de las cuestiones que hemos ido poniendo en la mesa en estas sesiones de seminario y a partir de eso empezaríamos a preguntarle a Marcela y a comentar junto con ella, ¿les parece? Entonces, por favor, Aarón. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es leer el currículum o la semblanza curricular de Marcela, efectivamente, como dice Toño, para poder ubicar su pericia, ¿no? Es decir, la labor que ella ha desarrollado y en la cual se ha vuelto un referente, y dicho de paso, razón por la cual es invitada para esta conmemoración. Marcela Quijano Salas tiene el grado académico de Diplom Designer, Hochschule der Kunst de Berlín. Rango académica, fue codirectora de la HFG Archiv Ulm hasta 2009, perdón, y curadora de la misma institución hasta noviembre de 2017. Sí, recuerdo que justo acababa de salir cuando yo traté de contactar el archivo y ya no aparecía su nombre. Nacida en Bogotá, Colombia, vive y trabaja desde 1972 en Alemania. Aprendizaje de joyería y de diseño de joyas hasta 1976. Luego estudió diseño industrial en Berlín. En 1981 formó parte del equipo de trabajo que realizó la HFG Synopse, bajo la dirección de Hans Nick Hoerich. En 1982 se traslada a Ulm, donde nacen dos hijas. Desde 1993 hasta finales de 2017 se desempeñó como curadora del archivo de la HFG, es decir, Escuela Superior de Diseño de Ulm, con Dagmar Rinker. Fue codirectora del mismo desde 1997 hasta 2009. Ha sido coautora de diversas exposiciones y publicaciones sobre la histórica escuela de Ulm, entre estas, Modelos de Ulm,
conmemorativa de 50 años de fundada la HFG ULM. En la gira internacional que formó parte del programa de la IFA, es decir, del Instituto para Relaciones Culturales Internacionales. Me imagino que son siglas en alemán. Modelos de ULM. Fue mostrada en 22 estaciones, perdón, en 12 países diferentes. Fue becaria de la Academy Schloss Solitude. Ha dictado cursos sobre historia del diseño, historia del arte y diseño básico. Desde 2001 hasta julio de 2018 fue profesora en el College de Diseño Gráfico de la Ferdinand von Steinbeis Schule en Ulm. Cedo entonces la palabra a Toño para que nos haga una recapitulación de lo que ha sido el seminario, ¿no? Bien, quizás podría empezar por plantearte algunas de las inquietudes que hemos tenido en el departamento. Le decía hace rato a Marcela que la licenciatura de nuestro departamento tiene el nombre de diseño, sin adjetivos, sin apellidos, y eso hace que seamos muy distintos a la mayoría de las licenciaturas de nuestro país. En ese sentido, me gustaría preguntar si, una pregunta que tiene que ver con los debates que se dan acá. El hecho de que la licenciatura sea una licenciatura sin apellidos, a mí me parece que no necesariamente hace que el concepto o el sustantivo de diseño se distinga, ¿no?, de otros conceptos de diseño de escuelas en nuestro país, ¿no? Por otro lado, es un departamento que tiene entre sus miembros gente que ha sido formada desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial, desde la arquitectura, o gente como el caso de Marcelo, yo que venimos de otros campos, Marcelo viene de la economía, yo de la pedagogía, Rose de la antropología o la lingüística, ¿no? Sí, digamos, esa fauna de profesores convive con los estudiantes, ¿no? Y hace que una de nuestras preocupaciones, que no sé si sea real en términos de que preocupe, es que tanta diversidad hace que se diluya un concepto de diseño, ¿no?, que comparta la plantilla de los profesores y que luego sea claro para los estudiantes en términos de cómo se está formando. Entonces, en ese contexto, me gustaría preguntar, y con eso quizás abro para que otros pregunten y tú pudieras tener un panorama general de las preguntas, es si tú pudieras decir que en la Escuela de Diseño de Ulm había y hay un concepto de diseño que la distinga de otras programas superiores de diseño en Alemania y en el mundo, ¿no? Esa sería una pregunta que a mí me interesaría plantear. No sé si a los profesores les gustaría, oyendo la trayectoria de Marcela en voz de Aarón, preguntarle algo también para que luego ya pueda organizar otros comentarios y así estamos iniciando la conversación con Marcela. ¿Les parece? Sí. Sí, a ver. ¿Así me oyen bien? Bueno, primero que todo quisiera agradecerles por tenerme acá, por haberme invitado, por tener esta gran oportunidad de conocer estos estudios, esta escuela que me parece, por lo que he oído hasta ahora, extraordinaria. Este enfoque hacia el concepto de diseño, muy abierto, me parece novedoso, o sea, no conozco algo igual, entonces por eso estoy más, digamos, curiosa de oír y de compartir tal vez pensamientos y sí, puntos de vista sobre lo que a todos que estamos aquí presentes seguramente nos conmueve, ¿no? Que es el mundo
que nos rodea. Como yo había citado ayer a Otlaiger, el mundo de las construcciones y de las soluciones que hemos dado los humanos y en el que nos movemos y en el que estamos tratando de participar. Entonces, sí, bajo esta premisa de que el diseño es algo tan presente en la civilización, creo yo que la responsabilidad que tenemos todos, así sea si estamos trabajando en cualquier medio, si somos diseñadores industriales o arquitectos, o si trabajamos con los nuevos medios, si trabajamos con medios de comunicación, el impacto que estamos haciendo siempre va a ser grande, siempre va a ser de alguna forma, sí, o sea, no es algo pasajero, sino es algo que a veces tiene unas consecuencias que pueden ser importantes o que pueden ser graves. Entonces, partiendo de ese punto de vista, de una responsabilidad que creo que existe y que es lo que además es el aliciente o sería el aliciente para crear, para participar en esta, sí, en estas acciones que son las que vamos a concretamente hacer. Creo que el ejemplo de la escuela de Ulm es algo que vale la pena mirar con cuidado y vale la pena estudiar, porque en un momento histórico ellos toman esa responsabilidad con una gran seriedad y declaran que diseño es parte de la cultura. Yo pienso que esas son unas de las declaraciones muy tempranas que son importantes de, digamos, de entender, que quiere decir que lo que estamos haciendo es parte de la cultura humana, y eso es algo generalizado. O sea, si estamos en México, o si estamos en Alemania, o si estamos en Colombia, donde estemos, estamos haciendo parte de esa cultura general. Entonces, estos son los aspectos que yo pienso que dejan ver que Ulm fue algo especial. En los pocos años de existencia de esta escuela, porque fueron solamente 15, se logró establecer unas pautas que hasta ahora siguen siendo, digamos, siguen teniendo validez. Entre esas, fuera de lo que comencé a enumerar, que es la idea que estamos participando en la cultura, también está la idea de que el diseño es una cosa muy compleja, o sea, lleva a muchos campos de especialidad, que es lo que me parece que aquí se ha definido de una forma especial, y que el diseño necesita de ser una disciplina interdisciplinaria, o sea, que no estamos hablando solamente de especialistas, sino estamos hablando de algo, digamos, que requiere colaboración con otras disciplinas. Entonces, por eso me parece tan interesante que en esta escuela se encuentren especialistas de muchas, sí, de muchas ramas y estén todos vinculados a la misma enseñanza. Eso me parece una cosa muy rica y además muy, digamos, muy propia a nuestra época. Eso me ha llamado mucho la atención, porque eso es lo que se necesita. Yo
creo que estudiando, digamos, la experiencia de Ulm, que como les digo y como siempre repito, porque es una cosa verdaderamente impresionante, que solamente fueron 15 años de haber logrado una práctica muy intensa y una búsqueda. Lo que a mí siempre me ha conmovido mucho es el compromiso de sus protagonistas de lograr un contenido de enseñanza que fuera con la época y que se adaptara y que se cambiara si fuera necesario. Muchas veces, y eso era la crítica que se le hacía, y por eso fue que finalmente esa institución no logró sobrevivir, porque faltaban los recursos, faltaba el apoyo estatal, porque siempre estuvieron comprometidos con una búsqueda de lo que fuera necesario de mejorar o de cambiar o de establecer. Y eso me parece que es también una gran parte de lo que yo digo que es el legado de esta escuela, ¿no? Una dinámica que es necesaria, si es necesario tener controversias sobre ciertas cosas específicas de los contenidos del estudio, de las formas como se enseña, entonces eso es lo que se debe afrontar para poder, ¿no?, diría yo, salir adelante con soluciones más explícitas para lo que sea necesario. Entonces, eso es lo que puedo decir, digamos, ahora sobre lo que representaría Ulm, teniéndolo como modelo, o sea, viéndolo como algo, como un referente, como algo a lo que uno puede regresar, porque es claramente un referente histórico en una situación también muy diferente a la que vemos, a la que vivimos hoy en el siglo XXI, pero que vale la pena estudiar en ciertos aspectos más concretos, digamos. Entonces, sí, estoy abierta para que me hagan preguntas y sean más concretas de lo que se entiende como sí, digamos, qué proyectos o qué, no sé, qué ejemplos se pueden citar para poder entender mejor lo que uno generalmente habla de modelo. Entonces, no sé, ahí les dejo a disposición que me pregunten lo que quieran. Aaron. Bueno, a mí me gustaría señalar dos asuntos a tratar, y que uno de ellos ha surgido precisamente en este seminario y es, digamos, el aspecto más específico del que me gustaría exponerte para que nos comentaras cuál fue la experiencia en Ulm en ese sentido. Y el otro me ha surgido de las pláticas que hemos tenido y de la exposición de la conferencia que diste ayer, ¿no? Me gustaría a lo mejor empezar por este último, ¿no? Algo muy interesante de los protagonistas de Ulm, es decir, estos que de alguna manera provocaban el rumbo, no me gustaría decir que llevaron el rumbo, pero provocaban el rumbo de Ulm, ¿no? Y que contrasta con muchas de las vocaciones que luego tienen las escuelas del diseño, ¿no? Es decir, algo que se repite mucho en las escuelas de diseño es que los alumnos salgan preparados para ejercer la profesión, ¿no? Lo cual no es que esté equivocado, ¿no? Pero evidentemente estructura un programa muy diferente a si la intención de la carrera que se está constituyendo es como lo que discutían en Ulm, ¿no? Que es incidir en el mundo con los ejercicios que se llevarían a cabo, con las propuestas que se llevarían a cabo.
El resultado que puede arrojar una postura u otra son, me da la impresión, muy distintas, ¿no? Y ese entonces un enfoque o el otro que arroja, por ejemplo, al final, por reducirlo mucho, modelos como el de Ulm, ¿no? En donde, por ejemplo, lo importante no es que los estudiantes salgan y se contraten en una compañía y que sepan aplicar ese modelo al momento de estar en la compañía, sino que sencillamente, de nuevo, ¿no? Le tomen el pulso al mundo y con base en ello actúen, ¿no? Es decir, son como dos posturas distintas. Si quieres comentar algo sobre esto y a reserva de que haya más intervenciones, ya después te comentaría una de las temas que han sido discusión dentro del seminario. Bueno, para esto también es importante recordar el momento histórico. Eso es muy importante porque la profesión del diseñador no estaba establecida. Se empezó a establecer en la Bauhaus y quedó truncada por la guerra, por el régimen nazi. En otros lugares se siguió desarrollando, pero no en Europa. Entonces, al final de la guerra, o comienzos pues de la posguerra, a partir del año 45, se empezó a ver otra vez que sobre todo la reconstrucción era un problema muy grande. O sea, en las mayorías de las ciudades hubo grandes pérdidas, no solo humanas, sino pues de las ciudades. Entonces, en ese momento sí vamos a tener gente que se prepara en Ulm y que directamente va a trabajar y va a tener contratos importantes, porque era gente que desde un comienzo la escuela de Ulm tuvo muy buena fama. La gente que estudiaba ahí, que iba a estudiar ahí, era privilegiada, por decirlo así. No fueron muchos estudiantes. Yo nombré la cifra que eran 644 estudiantes durante 15 años. Eso es muy poco en realidad. Aunque la escuela fue programada para 150 estudiantes por año, o sea, mucha más capacidad. Pero como comenzaba, no digamos la capacidad que tuvo nunca se llegó a llenar. Esta gente sí trabajaba, o sea, sí, para ser más concreta en lo que tú dices, ellos sí salieron inmediatamente a tener un puesto en alguna empresa y a aplicar los métodos y lo que habían aprendido. Eso está muy claro si ve uno ejemplos de ex estudiantes. Uno muy conocido puede ser Herbert Lindinga, que trabajó, que su tema de grado fueron unos aparatos que luego fueron tomados por Brown, por la empresa Brown. Ya había habido contactos desde muy temprano, desde el año 56, ya se trabajaba con esta empresa. Otro personaje que también salió directamente a trabajar con la Lufthansa, que fue Hans Conrad, que estudió comunicación visual y salió a trabajar con la Lufthansa, y él fue el que hizo el contrato, o no el contrato, el contacto que luego llevó a que Orl Eicher rediseñara la imagen corporativa de la Lufthansa. Eso fue ya más tarde. Entonces, en ese momento se daba así una necesidad y estos especialistas estaban totalmente bienvenidos en las empresas.
Pero la pregunta, así como yo la como yo la entiendo y como hemos, digamos, hablado en estas conversaciones que hemos tenido, sí es más que debemos entender el estudio como una posibilidad de ampliar las visiones y las posibilidades que podemos plantear en el campo de diseño. O sea, menos el aprendizaje de métodos que nos van a llevar a que podamos entrar en una situación de contrato en una empresa como diseñadores y empezar, ¿no?, a realizar cuestiones que van a ser, digamos, propuestas por las empresas o por los clientes o eso. Eso se va a dar. Eso así es la vida profesional, diría yo. Si es uno abogado, si es uno médico o si es uno diseñador, lo que todo el mundo quiere es llegar a tener un trabajo y poder desempeñarse como tal. Pero me parece muy importante ampliar un poco en el momento del estudio a que se hagan, digamos, propuestas más abiertas y más, tal vez más, más experimentales, se puede decir, más lanzadas a soluciones que puede que no sean las que van a ser realizadas actualmente. Practicar un método, lo que yo pienso que Ulm estableció en ese momento, que era también nuevo. Es que estamos hablando de un momento histórico donde muchas cosas que para nosotros hoy son normales. O sea, yo estudié en los años, a finales de los años 70, y ya en ese momento todo lo que se había planteado en Ulm se practicaba como metodológicamente hablando en un estudio, o sea, en los estudios que se hacían. Desde entonces hasta ahora, en estos países latinoamericanos que las escuelas de diseño se crearon un poco más tarde, una década más tarde, todas esas cosas se usaron y los estudios se han basado en esas experiencias. Entonces, por eso es que es tan importante conocer un poco con más detalle si se habla de qué métodos o de qué, ¿no? La introducción de la ciencia fue algo verdaderamente innovativo, ¿no? Que hoy en día, ¿no?, teniendo el ejemplo de esta escuela, que las ciencias están, ¿no?, en una facultad, todas las ciencias se encuentran presentes, o no todas, pero muchas, hay posibilidades de trabajar, enfocar tal vez los proyectos de diferente manera. Eso en ese entonces era absolutamente novedoso. O sea, la idea de tener que ocuparse, por dar un ejemplo, de la percepción, ¿no?, para el diseño visual, para la comunicación visual, era una cosa completamente novedosa. O sea, no solamente una referencia a toda esta parte de la psicología que era la ciencia de la percepción, que era una cosa bastante novedosa en los años 20, sino aplicar esta ciencia al estudio. Entonces, eso es un poco, concretamente hablando, uno de los aportes de Ulm, ¿no? Entender que para diseñar hay que tener aportes científicos para que los resultados sean más serios, digamos, tengan una validez. Entonces, yo pienso que eso es lo que para mí cabe en un estudio, ¿no? Tener ciertas bases, tener ciertas nociones de un proceso, de cómo manejar un proceso para llegar a una solución, ¿no? Pero
dejarlo un poco, digamos, abierto, ¿no? Con esta posibilidad de introducir otros aspectos, de cooperar con otras, con otras facultades, con ciencias, con, ¿no?, con lingüística, con lo que esté presente, ¿no? De aprovechar además. Yo pienso que el estudio es una época para una persona muy especial y muy valiosa, y muchas veces eso se realiza cuando ya pasó. Hablo yo de mi experiencia también, ¿no? Uno alcanza a realizar más tarde las posibilidades que se presentan en un estudio o durante un estudio, que son años contados también, son 4 o 5 tal vez, y aprovecharlas, ¿no? Como, o sea, los profesores también somos parte de todo esto, ¿no? ¿Qué proponer, qué propuestas hacer para los estudiantes? Pero los estudiantes también realizar mucho esa posibilidad y ese campo que es más abierto que la práctica. La práctica es una cosa muy, no sé, como muy, muy cerrada, ¿no? Está uno metido en una empresa y ahí está. En cambio, la posibilidad que tienen uno en los estudios es mucho más amplia, y eso yo creo es algo que es muy valioso realizar, y que el ejemplo de Ulm muestra, ¿no? Lo que les decía, o sea, la lucha para poder incrementar contenidos que ellos creían necesarios, eso no fue fácil, siempre había peleas, ¿no? Siempre había debates, entonces ganaban los unos, después se veía que era mucha teoría, que no había campo para el diseño, entonces había que volver a volcar, había que, ¿no? Pero eso es, o sea, mantener como viva las posibilidades que se dan en un marco que es una escuela, que es una facultad. Eso me parece muy importante. No sé si logré dar con el punto de la pregunta, pero... Sí, 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 bastante, bastante, sí, claro. Gracias. Yo siempre he tenido una duda. Digamos, todo esto alrededor de Ulm empezó con aquella historia de Inge Scholl y sus hermanos, bueno, ¿no?, sus hermanos, etcétera, etcétera. Y después de la guerra ella funda una escuela para adultos, ¿no?, un instituto para adultos que intentaban reencontrarse, ¿no?, con su nueva realidad alemana. Y de esa escuela para adultos, con ese propósito muy particular, de repente nace una escuela de diseño. ¿Cómo fue ese doble o triple salto mortal, ¿no? ¿Qué pasó en medio para transformar esto en una escuela de diseño? Bueno, esa es una historia muy, muy, muy emocionante, diría yo, porque fue gente muy, muy comprometida con la educación y completamente convencidos que lo único que iba a ayudar en ese momento de desolación moral, porque es que, bueno, ella como hermana de estos dos jóvenes, su hermana Sophie tenía 21 años, su hermano Hans tenía 24, cuando por repartir unos folletos que ni siquiera iban directamente contra el régimen, eran más generalizados, era una resistencia que no era tan política como otras que se dieron. Hubo bastantes grupos de resistencia, lógicamente, y había unos mucho más políticos. Ellos eran jóvenes que se habían dado cuenta por sus propias experiencias, por haber estado también en la guerra. Hans estuvo
enfermero en la guerra. Y se daban cuenta que esa guerra no iba a poder tener, no iba a ser ganada por los alemanes, que era la propaganda de los nazis, ¿no? Queremos la guerra total y porque vamos a ganar. No, eso ya estábamos en el año 43. Esto era una causa completamente perdida. Y eso era lo que ellos proclamaban. Ellos decían, no puede haber esta injusticia. Y bueno, eso se podría también estudiar. Yo creo que va a haber la película que les, ¿no?, sobre los últimos días de Sophie Scholl. Se las recomiendo mucho porque esa película capta muy bien la personalidad de ella, ¿no? Que no era una militante política, sino era más bien como una persona con sentido común, ¿no? Entonces ellos los arrestan y al cabo de los 4 días los sentencian y los decapitan. O sea, es una si uno se pone a imaginar en la familia, en lo que representa una tragedia de esta categoría, pues una cosa terrible. Entonces Inge, que era la hermana mayor, había un hermano mayor, ellos eran 5, había un hermano mayor que no volvió de la guerra, o sea, lo reclutaron y nunca se supo dónde murió. Y después venía Inge, después venía Hans, Sophie y una hermana menor que se llama Elizabeth. Y entonces Inge había quedado, digamos, de hermana mayor y como tal ella sentía la necesidad de, como la responsabilidad de hacer algo en memoria de estos 2 jóvenes que habían dado su vida por una causa tan noble. Y entonces ella pensó que lo único que se podía hacer era educar a la gente, educarla en un sentido democrático, en un sentido además amplio. Por eso esta universidad popular, que fue lo que ella creó y que fue lo que ella, que fue su primera directora. Estas universidades populares no se inventaron en ese momento histórico, es una tradición de la clase obrera que había en Alemania ya antes del nazismo. La idea de estas universidades populares era que la gente se podía participar en cursos, pero generalmente eran por la noche, porque era para la gente que trabaja. No es una escuela como una universidad, se llamaba universidad popular, pero era una escuela en realidad nocturna. Todos los cursos que se daban, las conferencias, todo lo que se daba, se presentaban muchas personas. Ellos lograron atraer a mucha gente interesante, muchos artistas, muchos escritores, por ejemplo, que dieron conferencias, se daban conferencias sobre cualquier tema que uno se pueda imaginar, cosas científicas, pero a un nivel, digamos, popular, para enseñar, para, digamos, reorientar a la gente. También había conferencias sobre filosofía, ¿no? Tratar como de retomar lo que se había perdido durante esa dictadura. Es que el régimen nazi acabó con todo lo posible en ese país. Eso uno también tiene que tenerlo presente, de lo que estaban comenzando a salir esa sociedad alemana. Entonces hay otra, digamos, viene la influencia de Eicher, de Otto Eicher. Él en su biografía, él fue simplemente amigo de la familia Scholl y se movía en un círculo de personas que habían sido también contra los nazis. Por ejemplo, era muy difícil en ese momento no entrar en las organizaciones juveniles de los nazis, en la Hitlerjugend, eso se dice, ¿cómo se dice?, en la juventud hitleriana. Era muy difícil no entrar en eso. Entonces
Otl-Aija fue uno de los que dijo, yo no voy a entrar a eso, no, no, no voy a ser parte de esa organización. Entonces, por haber tomado esa posición, a él no lo dejaron hacer su bachillerato. Él no pudo terminar su estudio de colegio, pues. Ahí comienzan como a verse las motivaciones de estos personajes también, en el caso de Aiger. Él haciendo como una resistencia, pero él no fue parte de la Rosa Blanca, pero por su lado también ya había tenido una posición muy concreta. Entonces, él es una persona muy artística, es una persona impresionantemente con una capacidad artística como nata. Él nunca pudo hacer estudios. Dibujaba impresionantemente. En el archivo de Ulm está el archivo de Aiger. O sea, eso la familia lo donó en el, no sé, en el 90, algo así, ¿no? Tendría que volver a mirar. Entonces ahí se encuentran, por ejemplo, muchas cartas donde él dibujaba, muchos dibujos. Y él era una persona que se interesaba por todo esto, por todo lo artístico, por todo lo relativo al mundo de los objetos, pero no solo eso, a la ciudad. Entonces él, en esta Universidad Popular, se dieron muchos cursos y conferencias, se debatía, por ejemplo, la reconstrucción, cómo se tenía que reconstruir la ciudad, que estaba 50% destruida, qué iba a pasar con la vivienda popular, se hablaba sobre implementos de cocina, ¿no? La gente tenía muy poco dinero, entonces, ¿cómo íbamos a invertir nuestra plata? Entonces ellos hacían unas propuestas, digamos, de objetos que les parecían importantes y les parecían de buen uso. Entonces, Otl era el que iba a organizar una exposición sobre estos objetos en el Museo de Ulm. Entonces había una cooperación con el museo, había una cooperación con el teatro, había cooperación con la biblioteca. O sea, era una gente que de una manera empezó a reestructurar, digamos, todo lo referente a la cultura, que es impresionante. Cuando uno se da cuenta de todo lo que hacían, todo lo que proponían, en dónde estaban discutiendo, si eran los parques, si eran los juguetes de los niños, se hizo un grupo que se ocupaba sobre los juguetes, que se llamaba Spielgut, que eso quiere decir jugar bien, otra vez el término de gut, ¿no? Y entonces era eso, era más bien tratando, sí, como de orientar, es una orientación lo que ellos estaban haciendo, una orientación en todo campo que uno se imagine. Es que, por ejemplo, esa exposición de las cocinas es una cosa que uno dice, qué maravilla, cómo es posible esto, pero porque era lo que se necesitaba. O sea, la gente estaba comprando cosas, implementos para la cocina con la poca plata que tenían, entonces inviértanlas bien y no compren, sí, no compren baratijas, no compren cosas feas, ¿no? Ahí está lo de la gute Form. Entonces, en todas estas actividades se dan naturalmente encuentros con personas que tienen más experiencia, o en fin. Entonces se dio este encuentro entre Max Biehl y Otl Aiger. Max Biehl fue una persona que, por ser suizo, no estuvo involucrado en la guerra. Pero fue una persona también con una orientación muy política y que se dio cuenta inmediatamente que uno de los temas más graves en ese momento era el tema de la reconstrucción, ¿no? Él como arquitecto. Entonces él propone y hace un folleto, es un libro, pero es un libro pequeño,
que se llama Reconstrucción, y él propone una serie de posibles ideas para reconstruir en diferentes situaciones. Y con esas propuestas él va de sitio en sitio en Alemania, lógicamente, que era donde más se necesitaba la reconstrucción. Y Eichert lo oye, él oye una de estas pláticas que él da, que da Max Bill, y se conecta con él, se da cuenta que es una persona que sí, que está como tocando los mismos temas que él había estado buscando y estado fomentando en Ulm, directamente de esta Universidad Popular, ¿no? Es un lugar donde se está dando todo esto al mismo tiempo. Entonces llegan, eso como que confluye. Entonces, primero lo de la reconstrucción, después se da cuenta que Max Bill organizó esta exposición de la buena forma, que era también, son como al comienzo, digamos, de los museos que se hicieron en el siglo XIX, que eran para orientar. O sea, se coleccionaban objetos que eran especiales en su forma, en su forma de haber sido producidos, etcétera, ¿no? Y se coleccionaban y se mostraban, tenían unas muestras en estos primeros museos de artes y oficios para orientar. Entonces, esa es un poco la idea de todo esto que les comento, ¿no? Cómo orientar a la gente, simplemente para que sepan cuáles cosas son de buen uso y están bien. Entonces, esa era la idea de Max Bill. Y cuando ya ellos se conocen más y entran, digamos, en correspondencia, entonces se da que pueden traer esta exposición a Ulm, que fue en el 49. Entonces ahí van influyendo estas cosas, ahí empieza a llegar Max Bill, porque en realidad si uno, bueno, con Max Bill, con la influencia del diseño ya más concretamente, porque en realidad, mientras tanto, lo que les cuento, Ottl y Bill, que eran, digamos, los relacionados directamente con diseño, y por el otro lado Inge, que era más relacionada como con la educación moral y con la orientación de tipo, sí, como político. Entonces ahí había una figura que hasta ahora yo no la he nombrado para no hacer la historia más grande, que fue un escritor alemán muy importante en ese momento, que se llamaba Hans Werner Richter. Hans Werner Richter había fundado un grupo que se llamó el Grupo 47, que fue, digamos, el primer grupo de escritores que se unieron, que debatieron todo este problema también de la, sí, como de la culpa, de la situación que se había dado a luz después de la guerra, todo el desastre político y humano, ¿no? que representó la historia durante el régimen nazi. Entonces, este Hans Werner Richter fue un personaje importante para Inge, porque con él era que se estaba gestando una escuela que no iba a ser la escuela, que no iba a ser esta escuela popular, sino iba a ser una escuela, por decirlo exactamente, de día, una escuela de verdad, donde se iba a dar clases de día y se iba a hacer una orientación política, pero también se veía muy, muy clara la necesidad de que fuera divulgada. Entonces también había como una especie de idea de que iba a ser algo como periodístico, como de divulgación, que podía tener algo que ver con diseño, con comunicación. Eso era más o menos lo que se estaba discutiendo en ese momento,
¿no? Y entonces llega Max Bill y entra pues ya con su, además, con su experiencia de haber sido, de haber estudiado en la Bauhaus y de traer como esa tradición. Y entonces abre, digamos, esta discusión que se había hecho, que se había gestado, se abre al campo del diseño. Y la persona, digamos, que junta las dos cosas es Otl Aija, porque él ve muy claro que lo que ellos están planteando es como una mejora social, pero que también se puede dar por medio del diseño. Entonces, por eso es, ¿no? Es un poquito, digamos, hay que saber ciertos detalles de la historia, pero en realidad es muy congruente, porque se está reconstruyendo materialmente un país, también se está reconstruyendo un país moralmente, pero las dos cosas pueden ir juntas, y esa mezcla, ¿no? De lo que les digo siempre, la responsabilidad social que ellos desde ese momento habían tenido muy clara, se junta con, digamos, con estas posibilidades prácticas de reconstruir, de fomentar, de participar, digamos, en la creación de un mundo concreto de objetos y de, no sé, de edificaciones, de todo lo que se necesite. Entonces, eso es. Deyanira. Pero así, no, de una manera muy breve, ¿no? Porque lo mencionaste dos veces, me parece muy importante, ¿no? Hablaste de un momento de Alemania después de la guerra, un momento de desolación moral, ¿no? Así empezaste la respuesta y terminaste la respuesta hablando de nuevo de un componente moral. ¿Sería demasiado aventurado decir que Ulm era una escuela con muy altos principios morales? ¿O en búsqueda de...? Vamos, no. ¿Cómo haría yo la pregunta? ¿Ulm era una escuela donde el componente moral jugaba una parte muy importante? Sí. Ok, gracias. No, hubo la primera exposición que se hizo sobre Ulm, que fue organizada por un ex estudiante de Ulm, se llamó La Moral de los Objetos. La Moral de los Objetos. La de Lindinger. Sí. Eso fue antes de que se constituyera el archivo. O sea, eso fue una de las grandes, digamos, pasos que se dieron para poder establecer ese, para que la ciudad de Ulm estableciera ese archivo que es de la comuna, no es privado, es de la comuna. Gracias. El nombre de él, de el que hizo la exposición, pregunta. No, él se llama Herbert Lindinger. Ah, Lindinger. Lindinger. No te preocupes, nombres difíciles de anotar y de repetir. Herbert Lindinger. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. Una es más general, otra es bastante específica. Quizás puedan ser básicas o elementales y que la respuesta esté ya dada de manera implícita, pero bueno, creo que vale la pena tratar de que se haga explícita. Entonces, bueno, la primera es que al iniciar la charla hoy, que Toño mencionaba cuál es la característica principal de nuestra licenciatura aquí en la UAM, te ha parecido pues diferente y quizás hasta novedosa. Entonces, en ese sentido, yo pregunto,
¿Cómo consideras hoy que es entonces la educación del diseño en la actualidad allá en Alemania? Y en ese sentido, desde esa perspectiva, ¿cómo fue en Ulm? Bueno, esa es una pregunta. Y otra, que es una temática que siempre me ha interesado a mí, es acerca de la creatividad. No sé, bueno, esta es pregunta sobre tu opinión. ¿Cuál crees que sea el papel de la creatividad para el diseñador hoy? ¿Y cómo crees que se consideró en su momento en Ulm? No sé si estaba considerada de alguna manera como al inicio de la Bauhaus, que era una característica que se buscaba fomentar en los alumnos y que se consideraba que debería estar a la base de toda actividad relacionada con el diseño. Entonces son las dos preguntas. Bueno, a tu primera pregunta, yo pienso que han habido propuestas que pueden haber sido parecidas o por lo menos que cambien, digamos, un poco la estructura que se ha seguido desde después de Ulm, diríamos. Porque Ulm también fue lo que estableció departamentos, cada uno trabajaba otro tema y eran muy específicos. O sea, lo que hubo en un momento dado hasta desde el comienzo hasta el año 61 fue el curso preliminar, que para todos era obligatorio y para todos era el mismo. Luego esto se cambió, se reestructuró y se hizo un curso preliminar para cada departamento. Entonces siempre hubo cambios también en lo referente a la estructura del estudio mismo. Pero en realidad se trabajaba así por separado, ¿no? Cada uno, y tenían, en un momento había una posibilidad de trabajar entre los departamentos, pero era, digamos, más clásico como se conoce, ¿no? Los diseños, diseño industrial y comunicación visual. Trabajaban por su parte, había un departamento de cine, un departamento de información, un departamento de construcción, que era lo relativo a la arquitectura, pero con un enfoque muy claro hacia la importancia de la construcción, entonces por eso lo llamaron construcción. A partir de eso, yo creo que estas facultades se han llevado así, ¿no? Y han habido en Colonia, tal vez la Escuela de Colonia, que fue relativamente, no sé decir bien cuándo fue fundada, pero fue fundada tal vez en los 70 o en los 80. No, más tarde en los 80 tal vez, ha tenido un enfoque más así, más interdisciplinario, más abierto. Pero generalmente a mí esto sí aquí me ha parecido una cosa novedosa. Y yo sí estoy convencida de que, digamos, si esto fuera un experimento o si esto fuera algo que es una propuesta que se va a llevar a cabo y se revoca por algo que va con el tiempo o no, o se establece como algo verdaderamente novedoso y practicable, de eso se trata. Yo creo que eso es la dinámica que debemos buscar en el campo de la enseñanza del diseño, ¿no? Que haya posibilidades de ampliar, de tratar otras formas de estudio, de tratar otras formas académicas, de establecer con eso también pautas que pueden ser en algunos años de experiencia, de práctica, de saber cómo se
cómo se manejan los egresados, ¿no? ¿Cómo se van a desempeñar ya en la práctica? Eso puede ser decisivo. Entonces, por eso me parece muy interesante y me parece muy valioso que se haya orientado esta institución de una forma diferente. O sea, sería muy difícil decir sí, no, mejor, peor, ¿no? Pero como posibilidad de algo diferente, me parece imprescindible. Que haya escuelas que den impulsos en direcciones que no son las establecidas, las conocidas, las, ¿no? Sino que se hagan tal vez aquí unas propuestas diferentes y novedosas. Lo cual nos deja, en ese sentido, en un estado de búsqueda, igual que lo estuvieron en su momento en Bauhaus y en Ulm, ¿no? De seguir pensando y repensando y repensando cómo lo podemos abordar. Pero bueno, una gran tarea. Sí, eso es, una tarea, yo sí pienso que es de búsqueda y de, no sé, de reorientación, ¿no? Como de estar flexible para posibilidades. Claro, porque lo más seguro era seguir, ¿no? Con un esquema. Es el esquema. Eso es, que ya el esquema es lo más seguro de retomar. Exacto. Pero ampliarse, tratar otros caminos, buscar otras estructuras, eso es lo indispensable. Yo creo que eso también para tu segunda pregunta de la creatividad, eso yo también creo que es parte de la creatividad. Es que la creatividad es muy, muy amplia, no tiene que ser solamente entendida como una creatividad artística, sino yo pienso que la creatividad tiene muchos aspectos y los aspectos de innovación, los aspectos de tratar cosas diferentes, eso también es creatividad. Entonces, por eso yo considero que en Ulm la separación entre diseño y arte fue muy clara desde el comienzo y fue lo que llevó a la discrepancia con Max Bill y a que Max Bill se retirara. Pero sí, pero era también una cuestión muy del momento, ¿no? De cómo seguir adelante, de cómo plantear que el diseño era una cosa mucho más compleja, que había que introducir la ciencia, que se iba a tener que tenía que haber una racionalidad. Eso también es una cuestión histórica. Había habido una experiencia en Alemania con las emociones que había llevado al desastre del régimen de Hitler, ¿no? Dejarse, digamos, ir por estas emociones de que somos mejor raza, de que todo lo que ellos propagaban es una cuestión a un nivel emocional. Entonces, lo que se pretendió después de la guerra fue dejar totalmente estas frágiles impulsos frágiles y que puede también ser un poco lo que uno contextúa con la creatividad, ¿no? O sea, el ingenio, ¿no? Del artista, una cosa como muy pasajera. Entonces, lo que ellos querían verdaderamente era estatuar que la racionalidad era lo que en ese momento se necesitaba, y la racionalidad basada sobre la ciencia, o sea, no especulativa, completamente planteada
sobre unas bases muy claras. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esa situación histórica que no era decir por gustos o por algo que uno le hubiera parecido más bonito o más, no sé, más simpático, ¿no? Sino verdaderamente cosas más concretas, como el uso, como la funcionalidad de un producto, formas, digamos, menos emotivas en ese sentido, ¿no? O sea, sí, ¿no? Muy geométricas tal vez, pero era una respuesta muy concreta también a esa situación. A un contexto específico. Sí, a un contexto histórico. Yo pienso que hoy en día estamos tal vez más, no sé, por un lado más libres, pero por otro lado también a cuestionarnos ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos haciendo? ¿Se trata de tomar unas decisiones emocionales porque son más, no sé, más simpáticas, ¿no? O estamos tratando con temas muy, muy serios y muy graves y que requieren mucho compromiso, ¿no? Que muchas veces el diseñador, pues sí, ¿no? Se deja también, no sé, se deja también guiar por cosas que son muy superfluas, ¿no? Es lo que vemos en los productos que nos rodean, ¿no? En todo lo que se fabrica, en todo lo que se bota, en todo lo que se fabrica para que sea basura al cabo del poco tiempo. Entonces, yo pienso que estamos en una situación histórica también bastante de ponerse, es otra, ¿no? Pero también de plantearse ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aportar en este momento? ¿No? ¿Tiene que ser emocional? ¿Por qué va a ser emocional? ¿O tiene que ser una cosa mucho más seria? Porque las situaciones son serias las que estamos manejando en estos momentos. Es un comentario muy breve. Dime. La cuestión emocional, me preguntaba, pongamos que en 1850 empezaron las grandes revoluciones en Occidente, ¿no? Las grandes guerras. De allí probablemente sale este maravilloso elemento que actualmente llamamos design. Uh-huh. Se empieza ya desde el siglo XIX, como lo postulaste ayer, y en el XX tenemos la Bauhaus, que es tronchada por razones de guerra. Y ahora estamos en esta creatividad resurgida que intentamos pescar. Uh-huh. Y aquí el asunto es que después de las grandes catástrofes, uh-huh, incluso matemáticamente hablando, hay esta cosa que creo que estamos llamando creatividad, romper con todo. El asunto de que no se trata de arte, creo que es ya bastante anterior, este antropocentrismo, artístico centrismo, la muerte del sujeto, Foucault. Sí, el sujeto no es el que viene y es así, hay que ponerlo ahí en medio como Platón hacía, que el poeta, ¿no? El poiein, en medio de entre Dios y los que solo pueden mirar la sombra. Entonces, creo que la cuestión de inteligencia que llamamos científica no está nada completa todavía en ciertos imaginarios, si al lado no se entremezcla de una manera fuertemente compleja que no llegamos a pescar aún ni en las pantallas de resolución magnética, ¿sí?, con la inteligencia emocional. Se trata de otra emocionalidad. Ahorita está habiendo emocionalidad aquí en esto que es cognitivo, académico, racional. La ración no va solita.
No estoy en contra de Descartes, creo que hizo sus buenas cosas. Qué gentil. Creo que hay que, para que esa cree ese rompimiento, que además en indoeuropeo implica eso, caer en algo nuevo, inesperado, y hubo un desafío ahí detrás. El ser humano tiene emoción incluso para desafiar y tomar el riesgo. Ya no es inventar, ser aplaudido, ya no es el ego ni escribir bonito. Incluso literatura tenemos eso, ¿no? ¿Por qué escribes? Creo que lo conecto un poco con... Uh-huh. Hay un design estructural también, escritural, jeroglifos, etc. Por el ego, para que te aplaudan porque eres un creador, por que escribes bonito, porque quieres participar en la historia de la humanidad y porque quisieras que el mundo fuese mejor después de tantas guerras que hemos tenido las más terribles. Yo creo que hay una conciencia enorme germánica y de muchos otros lugares, creo que planetaria, de a través de lo que el arte, no emocional, el arte científico creativo, trata de ser resiliente después de tanta catástrofe. O actualmente, yo no dudo que ahorita hay gente que ni conoceremos probablemente, que está creando elementos porque tienes que curarte de lo que está pasando en todo el mundo ahorita, empezando por Siria. Sí, yo creo que no podemos estarlo separando jamás, y no creo que durante toda la historia de la humanidad se haya separado. Creo que en el 18 y 19, después de la Revolución Francesa, sobre todo, dijeron vamos a ser muy, 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 muy científicos. No somos muy, muy científicos ni muy, muy creativos. Creo que somos un componente bastante más, con una tercera posibilidad muy grande, fluida. Y creo que esa tercera posibilidad está un poco dada por lo que tratamos de pescar como design. Y por eso estamos metiéndole tantas ramas, de una manera un poco rizomática, deleuziana, meterle por arriba y por abajo para reparar el mal. La ética de las cosas creo que es del humano. Lo que pasa es que las guerras nos permiten de repente inventar algo que remedie. Y la resiliencia es tan fuerte que llegamos a Ulm. Es un ejemplo fantástico de la historia. En fin, lo que quise decir en el fondo es que qué bueno que nos cuentas la historia, porque creo que sin ella no hay ni racionalidad ni emocionalidad, y no hay design. Sí, muchas gracias. Yo siempre he sido muy, muy entusiasta con esta historia, porque creo que es muy, muy hermosa, fuera de que nos da muchos ejemplos. Es un compromiso con lo que tú decías de querer mejorar el mundo. Y en realidad, si le preguntamos a cualquier persona, yo creo que todo el mundo va a decir lo mismo, ¿no? O no sé, bueno, eso espera uno, ¿no? Que estemos tratando de aportar algo para mejorar el mundo. Pero si la esencia es lograr encontrar los temas y las fórmulas para que esto sí se dé, ¿no? Y yo considero que la creatividad es una cosa muy importante, pero es que creo que también hay que definir un poco más esa creatividad, que no sea una cosa simplemente sino como muy etérica, que no se logre, no sé, que no se logre tener como algo concreto, sino siempre ha sido algo un poco por las nubes. Entonces, sí, como inmanejable, ¿no? Sí, como inmanejable, como indefinible. Sí, pero yo lo que, bueno, algo que puede completar mi pregunta es que, como yo considero que hoy se enseña el diseño, en especial en la UAM, que es como yo lo viví y como
ahora en muchos momentos lo damos, es que es un proceso sistemático, organizado, ¿no? Que depende en muchos momentos de métodos, metodologías, técnicas. Entonces, muchas veces el estudiante termina creyendo que el diseño es eso. Es a conocer la técnica, conocer el método, conocer la metodología, aplicarlo y finalmente llegas a la propuesta que necesitas tú obtener. Y no es eso, ¿no? No es en realidad. Finalmente seguimos dependiendo de nuestra creatividad, de nuestra, del genio y de la inventiva del estudiante para incluso poder aplicar esos métodos, esas técnicas y esas metodologías. Porque no se trata de una receta que vaya a aplicar, ¿no? No se trata de finalmente de eso. Entonces esa es mi preocupación, que finalmente se olvida que la base de la actividad del diseño sigue siendo la creatividad como lo fue desde el inicio. Y lo es ahora y lo seguirá siendo. Que contemos o no con técnicas, metodologías, eso está muy bien y qué bueno, porque tienen su utilidad hoy en día. No quiere decir que no sirvan para nada, que no debemos enseñarlas ni deben utilizarlas los estudiantes. Claro que sí, pero tienen una utilidad y sobre todo en el ámbito de la enseñanza los podemos guiar, ¿no? Igual en el ámbito profesional ayuda a la comunicación entre un equipo de trabajo. Finalmente, pero al final no es eso el diseño, no es la aplicación de esas metodologías, es otra cosa. Mucho más importante y que tiene que ver con la persona que está desempeñando esa actividad, la de diseñar, ¿no? Entonces, por eso hablo y por eso me preocupa esta parte de la creatividad, porque no es una cuestión que explícitamente se diga en ningún, o al menos en los que yo conozco, programas de estudio, de diseño, que hay que buscar el modo de que mediante el trabajo en el aula nosotros logremos que el alumno tenga esa otra inteligencia, que es la emocional, que tiene que ver directamente con la creatividad, y que entonces le permita tomar decisiones y tener otro tipo de conocimiento que al momento de proyectar puede echar mano de él. No nada más del racional y del multidisciplinario, que efectivamente es importantísimo y básico, pero no es el único, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que se van, o sea, en Ulm se hablaba, por ejemplo, de una metodología visual, pero una metodología visual solamente se puede aprender por experiencia. Entonces, hay cosas que, o sea, no vamos a hablar de recetas, porque recetas efectivamente no hay. Pero sí hay formas como de abrir ciertas capacidades cognitivas, y no solamente cognitivas, sino que tienen que ver también con experiencias emocionales que se pueden enseñar y que se pueden aplicar cuando uno las necesita. Entonces, hay aspectos, por eso yo ofrecí cuando Aarón me propuso venir, dije yo quisiera también hacer hacer algo práctico, ¿no? O sea, venir acá con una propuesta práctica de un taller. Yo en este taller hago ejercicios propuestos por Albers, que fue un maestro en la Bauhaus, y que son muy básicos, sobre todo por lo directos. Entonces, yo considero que esas son las cosas que siempre han ayudado a este aspecto de la creatividad, o sea, entender aspectos, digamos, de la percepción, bueno, muy concretamente en este caso es el color, pero que van a ayudar a que la persona, no sé, tenga como un repertorio en su creatividad que le permita tomar decisiones
más fundadas en lo que se aprendió. Es que lo que yo sí considero que es diferente es la creatividad como la entendemos en la actividad artística. Es que la actividad artística es una actividad que no está dirigida a una causa específica, ¿no? Si yo estoy haciendo una, por poner un ejemplo bastante flojo, pero bueno, trataré con esto. Si yo estoy diseñando un asiento, entonces ese asiento va a tener que funcionar como tal, que una persona se siente, ¿no? Tome la posición de sentarse para lo que sea, para estar sentado en una mesa o para descansar, o, en fin, muchas, muchas variedades. Pero en ese sentido, lo que se está haciendo tiene como un fin, una finalidad. Creo que esa es la palabra, una finalidad. Entonces, la creatividad que se necesita es otra, es una creatividad específica para lograr la finalidad. Si yo estoy desempeñándome como un artista y voy a hacer una obra de arte, esa obra de arte no tiene una finalidad tan concreta como puede ser un objeto de uso o de, no sé, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que la forma de canalizar una creatividad sí va apoyada por cierta metodología, que puede ser una metodología visual, que puede ser una metodología sistemática, de procedimiento, que no se trata que sean recetas, pero que sí se trata que sea algo que esté planteado de una manera más concreta por su finalidad. Eso es lo que para mí es como la diferencia en términos de creatividad. Quería hacerte una pregunta con relación a si había una propuesta pedagógica específica en UNN, como parece que la hubo en el Bauhaus. Digamos, yo he leído que el Bauhaus estuvo muy influido por el sensualismo de los pedagogos del siglo XIX, que varios de los profesores de ahí habían estudiado en escuelas inspiradas en la pedagogía de Froebel, ¿no? Y me imagino que algo así también se llevó a Ulm. Es decir, ambas tenían como una propuesta de tipo utópico, ¿no? En términos de formar esto que narraste de una manera muy clara, antes que un diseñador, un tipo de ciudadano que tratara de salir, de sacar a Alemania de esa desolación moral que tú describías, ¿no? También esa visión como de intervención del diseño en la realidad para mejorarla estaba en la Bauhaus, pero la pregunta concreta sería si en Ulm había un discurso de corte pedagógico, metodológico, de cómo enseñar, como me parece que sí era bastante explícito en el Bauhaus. Sí, claramente sí hubo unas propuestas pedagógicas en Ulm que se basaban sobre todo en lo que se llama un trabajo en proyecto. O sea, no se enseñaban materias digamos una acumulación de materias, sino se trabajaba en un tema concreto. Entonces, esto son formas que vienen desde antes. También tiene mucho que ver
lo que se practicó ya en la Bauhaus, que era trabajar en los talleres, o sea, trabajar prácticamente en cuando se estaba diseñando, en un diseño, en este proceso de diseñar, se trabajaba con el material, se trabajaba en las en los talleres concretamente. Eso yo creo que es algo que también ha trascendido, o sea, esa forma de enseñanza que tiene mucho que ver con la práctica. O sea, si uno está en una oficina diseñando un asiento para seguir con mi asiento, entonces sí, está buscando los materiales, está trabajando con diferentes materiales, está trabajando tal vez con especialistas, en fin, todo lo que sea necesario. Y si el tema es mucho más complejo, como yo lo había explicado, que se daba claramente en Ulm, o sea, hubo proyectos como, yo no sé si conocen, pero es algo de los objetos más, digamos, conocidos de Ulm, que son esta vajilla apilable, que es una propuesta que se hizo en 1959 como trabajo de grado de Hans Röhricht, que fue donde con el quien yo estudié, fue mi profesor, ha sido mi maestro. Él propone una vajilla que se constituye por dos cilindros, uno un poco más ancho que el otro, y por lo tanto puede ser insertada una pieza en la otra. Entonces se apila y queda, digamos, para transportar, para manejar muchas piezas, porque lo que vemos con estas formas es que si voy a transportar 3-4 de estas tazas, no funciona bien. Entonces la propuesta era para una cafetería o para un hospital, por ejemplo, donde se maneja muchas piezas. Entonces todas las piezas eran modulares, todas las piezas encajaban una con la otra, los platos, las tazas, las jarras, todo iba manejable de una forma que encajaba. Entonces esto, ahí vemos ya un poco la transición entre, no es una vajilla de uso familiar, ¿no?, que se use en la casa, que tenga 24 piezas, sino ya era eran unos artefactos que se iban a, en el momento de usarse, se iban a usar en otros términos, y entonces con más movimiento, con más cantidad de piezas, y que había que acondicionar a esas necesidades. Entonces él propone esta vajilla que durante el proceso de diseño él va a trabajar, o sea, él pide poder ir a una empresa para poder hablar ahí con las personas que están fabricando y con las personas que lo pueden orientar sobre la forma, porque una de las cuestiones que él quería era que fuera muy geométrica, o sea, que fueran dos cilindros que encajaban, ¿no?, que fuera uno un poquito más grande y el otro más pequeño, pero que fueran totalmente cilíndricos. Entonces, durante su experiencia ya directamente en la firma Rosenthal, que era una empresa de porcelana que hasta hoy se conoce muy, muy famosa en Alemania, ahí le dieron la posibilidad de trabajar directamente en los talleres, y la persona con la que él estuvo haciendo las prácticas lo convenció que no iba a ser posible que fueran cilindros, porque un cilindro no sale de una forma, ¿no? Al ser fabricada esta pieza tenía que tener tenía que ser un poquito enconada la forma para que se pueda sacar de la pieza. Entonces esas son cosas muy concretas que un diseñador piensa, que la forma, él quiere que la forma sea cilíndrica. Pero entonces la fabricación, la experiencia en la fabricación le hace cambiar su diseño para que sea posible fabricar. Entonces, lo que él logra es hacer
lo mínimo de la forma cónica, o sea, si uno ve la taza, no, la ve derecha, la ve cilíndrica, porque no los grados, digamos, de rebajarle la forma cilíndrica a algo un poco enconado, son mínimos, pero son los que se necesitan. Entonces, esa era, digamos, esa era la parte que él, como tenía una idea muy fija que él quería realizar, ahí era donde se buscaba, digamos, acercarse a la posibilidad de que eso se fuera realizable, pero que se viera, se percibe como un cilindro. Es muy interesante, porque si uno ve esa forma, nunca pensaría que fuera cilíndrica. Entonces, ahí es donde va, o sea, ahí voy a tratar de, eso era lo novedoso, que ellos trabajaban con las empresas, ¿no? Esto es un ejemplo de los muchos que hay. Él hizo su trabajo en 1959, o sea, fue más o menos al comienzo. Ya en los años 60 se daban unos temas mucho más complejos, y ahí trabajaban ellos siempre con especialistas. Entonces, como se puede decir, como simulando la práctica en sus lo que llaman proyectos, es una cosa innovadora. Y yo pienso que eso es algo que hoy en día en todas partes se practica. Tal vez no se sepa de dónde salió. Eso tiene, naturalmente, tiene otras raíces. O sea, eso de las formas pedagógicas siempre, sobre todo en Alemania, ¿no? Hubo mucha innovación y digamos, se realizaron, se complementaron formas pedagógicas. Pero en Ulm eso fue muy, muy explícito, ¿no? Tratar como de tener un estudio que fuera muy cercano a la práctica. Entonces, esto se complementaba naturalmente con clases de teoría, con conferencias. No era solamente el estudio en los proyectos que llamaban. Pero era una gran parte de la práctica pedagógica. Bien, abríamos el espacio para una pregunta más. Sí, Héctor. Y con eso concluiríamos, con eso y con obviamente, el comentario de Marcelo. Gracias. Escuchando un poco ahorita la conversación, me trae a la mente... otra vez está, como escucharon un poco, esta dicotomía entre si nos concentramos en la teoría, en cómo los preparamos de una forma, digamos, más amplia que específicamente lo que el mercado laboral, por así decirlo, demandaría. Y regresando un poquito antes, pareciera que también tenemos una dicotomía ineludible a veces en la docencia del diseño en particular, entre centrarnos en el proceso o el resultado de lo que hacemos en los talleres o en los laboratorios. Es decir, si lo verdaderamente importante es que el resultado de la propuesta de diseño sea factible, sea económicamente viable, sea, no sé cómo decirlo, ergonómicamente correcto, etcétera, etcétera, o si el peso tendría que estar en el proceso de investigación y de desarrollo y de reflexión que el estudiante tendría que llevar dentro del trabajo en el proyecto, ¿no? Partiendo del supuesto de que, como bien decías, parece que es muy natural para la enseñanza del diseño basarse en problemáticas basadas en proyectos, ¿no? Es decir, la docencia se da basada en proyectos. En ese sentido, me gustaría preguntar si en algún momento hubo este tipo de dicotomía entre qué es más importante dentro de la docencia en Ulm, si era el resultado. Es decir, evidentemente todos vemos los resultados de los trabajos de los estudiantes de Ulm, se da cuenta que tiene una altísima calidad en cuanto al entendimiento del material, en cuanto al aprovechamiento de los recursos, su congruencia con el contexto histórico que están viviendo, etcétera, etcétera. Pero no sé si esto es lo que alcanzamos a ver o si era como la generalidad
de lo que pasaba en estos proyectos que realizaban en la Academia en Ulm. Y por otro lado, por último, me gustaría preguntar, siguiendo un poco con esta misma pregunta, es, la semana pasada escuchaba a un colega hablar de un concepto que él decía que era que de pronto en el diseño y en general en la educación estamos estas salidas de emergencia donde ¿dónde metemos lo que no sea, si lo que no podemos englobar en una UEA? ¿Cómo llevamos esta reflexión un poco de aquellos proyectos que no son, cómo decirlo, específicamente que van a aterrizar en algo, en un resultado tangible de diseño? Es decir, ¿cómo encauzamos o cómo le damos espacio a este tipo de reflexiones que van más allá de un problema concreto de diseño? Y a lo mejor, como bien decías, ¿cómo encauzamos estas problemáticas, por ejemplo, de discusiones morales o de discusiones éticas sobre lo que debería ser el diseño, vinculadas a la academia en trabajo con los estudiantes? Es decir, no solo entre profesores, sino también abrir esa discusión a los estudiantes, y que sería difícil vincularla o meterla dentro de una estructura curricular, pues, por así decirlo. O no sé si de verdad eso era algo que ustedes tenían presente. Y en ese sentido irían mis dos preguntas. Sí, esto de del proceso o el resultado es algo que yo considero muy clave para el área del diseño, porque tal vez sea una área en que se puede dividir entre estas cosas, en que una cosa es el proceso, otra cosa es el resultado. Entonces, yo sería partidaria de que durante el estudio los estudiantes pudieran tener la posibilidad, digamos, de hacer proyectos que sean más enfocados en lo uno y más enfocados en lo otro. Eso me parecería a mí una propuesta viable e inteligente, porque mi experiencia personal fue que yo era una persona que no, o sea, diseñar cosas muy concretas y fabricarlas, digamos, eso no era lo que a mí me interesaba. A mí siempre me interesó más el proceso, siempre me interesaron cosas como también históricas, como de tipo, ¿qué hay detrás de todos estos planteamientos? Entonces, a mí me frustraba mucho tener que llegar a un resultado. Esa era yo, ¿no? Había otros que lo que más querían era eso, o sea, que se aburrían leyendo teorías y yendo a estos cursos de debates y de discusiones y de cuestiones históricas que tenía uno que estudiar para poder entender los términos y todo este tipo de cosas, y lo que querían era hacer cosas más concretas. Entonces, yo estudié en una institución que hizo posible las dos cosas, o sea, que igualmente uno se podía establecer en un proceso, estudiar diferentes cosas, hacer unos planteamientos y quedarse ahí, o sea, no llegar a un resultado muy concreto, porque se trataba era de analizar, porque yo lo que sí creo, y eso es una cosa que da la metodología de Ulm, que el proceso de diseño siempre va a ser basado en ciertos, se puede decir, en ciertos pasos que hay que dar. Entonces, hay personas que tal vez sean mejor en ciertos pasos, analizando una situación, o haciendo propuestas que pueden ser un poco, ¿no?, fuera de lo que se va a hacer realizable. Y hay personas que tienen más capacidad de establecerse en estas soluciones concretas, que son, podríamos tomar la palabra, más creativas, que tienen más capacidad de manejar materiales, de manejar soluciones técnicas, en fin,
¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante, o sea, poder abrir este proceso a que sea algo que una persona, según sus capacidades, se pueda, ¿no?, se pueda sentir cómoda haciendo más, quedándose más en el proceso o quedándose más en el resultado. Entonces, yo diría, lo que sería ideal es que haya las dos posibilidades, que haya proyectos que sean más investigativos, que sean más de tipo procesual, ¿no?, y que haya igual proyectos más concretos, que lleven a unas soluciones tal vez rápidas, que no haya tanto que hacer análisis, que las cosas sean más directas. Entonces, un poco, yo pienso que eso sería un buen camino hoy en día, que hay mucha más, digamos, hay mucha más, más medios, ¿no?, para realizar ideas o para visualizar ideas. O sea, hoy en día, comparado con las situaciones de Ulm, todo puede ser además mucho más efectivo, mucho más rápido. Pero para ponerlo muy concreto, yo creo que en Ulm se dieron las dos cosas. Se realizaban los diseños, los que son conocidos, pero también hubo, sobre todo en el campo, es que nosotros, hay una cosa que está muy clara, que lo más conocido de Ulm siempre fue lo del Departamento de Diseño Industrial y lo del Departamento de Comunicación Visual. O sea, lo demás no se conoce tanto porque, digamos, no, sí, porque fueron más procesos también. En el Departamento de Construcción, que por sí fue un departamento que introdujo ese término para diferenciarse de la arquitectura clásica y que se dedicó mucho a hacer este tipo de investigaciones, de mirar detalles, digamos, en la construcción, que eran cosas que no, si uno las ve, uno dice, bueno, pero, ¿no? O sea, no tienen la fascinación de objetos, de diseños, de carteles o de lo que se hizo en las otras departamentos que son, digamos, más vistosos, pero que fueron muy importantes para su época, que era investigar sobre materiales, sobre sistemas de construcción para la construcción industrializada, que en ese momento, precisamente por la reconstrucción del entorno arquitectónico, era un tema muy, muy pertinente. Entonces, se dan las dos cosas. Se dan. También ellos, desde un comienzo, tienen, o sea, está la enseñanza, está el desarrollo y está la investigación. Ellos, desde un comienzo, tienen esas tres, ¿cómo se dice? Como, sí, líneas, yo creo, ¿no? Líneas de acción, y son declaradas desde un comienzo. Entonces, que una escuela de diseño tenga investigación, eso era novedoso, eso no había antes. O sea, investigación, los científicos, ¿no? Los, no sé, los físicos, los las ciencias naturales, los médicos, en fin, ¿no? Pero una investigación en un campo como el diseño era novedosa. Entonces había que definirla. Y lo que podemos hoy día tomar de eso es que sí, es importantísimo. Es importante que haya una investigación a todos los niveles posibles en el campo del diseño. Y que eso enriquezca, digamos, la práctica. Entonces, por eso yo pienso que hay personas que seguramente van a tener más facilidad de, ¿no?, de estarse en un campo, en una de esas, como podríamos decir, como niveles o no sé, ¿no?, pasos,
y de establecerse ahí y de especializarse en eso, sin necesidad de que se le diga, bueno, pero usted no ha diseñado nada, ¿dónde está su taza? ¿Dónde está su asiento? No es diseñador. No, porque hoy en día yo creo que el concepto de diseñar y de la enseñanza, sobre todo de diseño, tiene que ser mucho más amplio. Entonces, así sería mi respuesta. Bueno, estamos sobre la hora. Muchas gracias, Marcela. No sé, Aarón, si quieras decir unas palabras de cierre y también que hagas promoción para el coloquio. ¿Promoción? Muchísima... No, a Aarón, le decía yo a Aarón. Ah, sí. Bueno, sí, efectivamente, como al igual que Toño, quiero agradecerte la plática que amablemente accediste a tener con nosotros, sobre todo porque además viene muy a colación con el seminario que propuso Toño desde el inicio, ¿no? Es decir, discutir desde donde haga falta la enseñanza del diseño. Las puntualizaciones que hiciste, además de ser de tener un fundamento histórico, creo que sobre todo tienen una base lógica de lo que el diseño ha hecho desde el inicio, ¿no? Es decir, no solo es una retrospectiva, sino es un seguimiento de lo que siempre ha buscado el diseño. Entonces me parece que aportó bastante al seminario. Bueno. Y por último, pues bueno, sí, me gustaría invitarlos a lo que viene ahora en la conmemoración que estamos llevando a cabo, que se refiere al coloquio que organizamos como parte de las actividades de la conmemoración, que es el coloquio que titulamos Bauen, Construir, Habitar, Pensar, Diseñar, que empezará el día de mañana y concluirá el jueves. Es decir, son dos días de coloquio en donde las mesas de discusión reflexionarán precisamente sobre el término Bauen, ¿no? Un término que, si bien en un origen es tomado como pretexto del escrito de Hannes Mayer, en realidad es un tema que, incluso como ahora mismo lo estaba señalando Marcela, es algo recurrente en el diseño, ¿no? Surge, sí, efectivamente, durante la Bauhaus y da hasta pie al nombre de esta escuela, pero de nuevo, por lo que hemos estado revisando, es una inquietud que siempre está presente en el diseño, ¿no? Es decir, el construir en el sentido amplio. Entonces los invitamos a que asistan. Será aquí mismo, y cuando digo aquí mismo me refiero a la unidad e incluso en el espacio, ¿no? Es decir, aquí en la sala de consejo de la UAM Coajimalpa. Pues todo, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por su atención, por estar conmigo y les deseo muchísimos éxitos en esta escuela y en sus labores. Gracias. Gracias. Sí, este me lo había prestado para que, sí. Pero al fin no lo usé. Bueno, no importa. Sí, me pareció bien así. Perfecto, por aquí nos vemos. Gracias.